Estamos con Araceli Leuquén, diputada electa por nuestra región, que asume el próximo 10 de marzo este importante cargo en el Congreso. Gracias, Araceli, por acompañarnos en esta pequeña entrevista para que la gente de la región te conozca un poquito más. Sobre eso mismo, ya terminó el periodo de elecciones, ya se acabó la campaña, ya no hay promesas, entramos de lleno en la tierra chica, como se dice. ¿Cuáles son las batallas que va a dar Araceli Leuquén desde el Congreso? ¿Por qué la vamos a ver pelear? Yo creo que fundamentalmente porque el discurso de la regionalización, de la descentralización, no sea solamente eso, sean acciones concretas donde hemos visto bastante ausencia durante estos años de nuestros parlamentarios en la región. Hoy día hay un avance importante respecto a elegir por la ciudadanía los intendentes regionales bajo la figura de los gobernadores, pero no se trata solamente de las autoridades que se elijan, sino que de las atribuciones y reales competencias que una autoridad pueda tener para tomar decisiones en la región con los temas que le interesan a la región y marcando las prioridades justamente en la región. Yo siento que ahí debemos hacer un esfuerzo importante, no solo en lo personal y no solo desde la gestión más individual, sino que desde esta mirada de trabajo en equipo y en conjunto que yo creo que hace mucho rato los parlamentarios por la zona no tienen. ¿Algunos temas en general que te interesa relevar? Puntualmente, las demandas históricas de Aysén, que siguen siendo un obstáculo para el desarrollo definitivo de la región. Temas como la conectividad, el medio ambiente, la energía, pero muy especialmente temas de los que se habla muy poco y que están muy vinculados, los temas de desarrollo social. Vivir en Aysén es distinto. No puede ser que se nos mida con la misma vara que a otros lugares del territorio nacional. No puede ser que se diga que la capital regional Coyhaique es una de las ciudades más barata para vivir. No puede ser que el instrumento de medición de los costos de vida siga siendo el mismo. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante por instalar esa diferencia. Bueno, para todo este trabajo me imagino que te vas a buscar un equipo regional que te acompañe. Ya hemos conocido algunos nombres, por ejemplo, Víctor Oyarzún, excelente de justicia, se está sumando a tu equipo de trabajo como abogado. ¿Con quién vas a trabajar en el Congreso? ¿Te vas a llevar gente de la región a Valparaíso o vas a ocupar a la gente que las bancadas parlamentarias tienen a disposición? La verdad es que va a ser un complemento de las dos cosas. Queremos hacer las cosas bien. Para nosotros esto no terminó el 19 de noviembre, comenzó el desafío y queremos proyectar esta gestión parlamentaria por mucho tiempo más con la confianza de la gente, y para eso hay que hacer un buen trabajo, que la gente note la diferencia entre parlamentarios que tenemos muchas ganas de hacer cosas por Aysén y algunos que yo siento que ya se quedaron dormidos en el Congreso Nacional. Y es por eso que, por supuesto, que gente de la región y especialmente jóvenes profesionales de Aysén es los que van a estar dentro de este equipo donde esperamos tener las mejores ideas y las buenas propuestas para nuestro desarrollo. ¿Algún nombre que podamos adelantar? Además del de Víctor Oyarzún, digamos, que ya se conoce. Aún no estaban cerrados las conversaciones, porque yo entiendo también que al ser jóvenes profesionales de la zona van a tener una opción también y sin dudarlo un espacio en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y he tratado también de ser muy respetuosa en el camino que ellos quieren emprender, así es que ya van a tomar ellos la decisión al final del día si me acompañan en esta linda causa o de lo contrario se siguen quedando acá en la región de Aysén. No se puede desconocer quizás que, por ejemplo, en esta elección, a diferencia de lo que hemos visto en otras acá en la región, se eligieron solo candidatos que son de acá o que tienen una historia acá, como el caso de Dani Sandoval, digamos, que no es de acá, pero su familia y toda su historia, la política también la ha hecho acá. ¿Sientes que, que la gente manifestó, digamos, una molestia con la clase política, o bien también que eso significa una mayor responsabilidad para ustedes porque son de acá, son patagones y les van a exigir, digamos, mejoras para la gente de acá? Yo creo que hoy día hay un sentimiento y un sentido local muy importante. La gente quiere a personas en el Parlamento que encarnen los temas de Aysén y que conozcan la realidad y que no se la cuenten. Yo siento que hay un antes y un después. Yo marco la diferencia entre ex parlamentarios que tenían un arraigo importante, por lo menos con la región. Entre ellos Patricio Walker, el ex senador Adolfo Saldívar, que en paz descanse. Pero creo que un antes y un después fue la nominación de Camilo Escalona como candidato a senador por el Partido Socialista, porque uno marca la diferencia, y yo sé que la gente en su casa también marca la diferencia entre quien elige a Aysén por un oportunismo a quien elige a Aysén porque tiene un arraigo y un vínculo y un compromiso con los temas que nos interesan. Y yo siento que ahí había una diferencia. De pronto uno piensa en que miran el mapa y dicen dónde hay un cupo parlamentario libre y asumen el desafío solo por esa razón, más que por un proyecto colectivo regional, por un proyecto individual y personalista, como yo creo que era el que encabezaba Camilo Escalona, y por eso también el resultado de su votación. ¿Es más presión? ¿Se siente más la presión, digamos, en ese sentido, sabiendo que la gente te eligió porque cree que usted
desde la Cámara de Diputados va a ser capaz de representar, digamos, las necesidades locales? La verdad es que más que como una presión desde la perspectiva negativa, lo veo como una oportunidad, porque hay un conocimiento. Yo llevo 20 años en la vida pública y política de la región, inicié mi carrera política muy temprana edad y pasé como desde el servicio militar, desde ser concejal, dirigente político de partido, pero también uno tiene una vocación social profunda siendo asistente social de profesión, y es por eso que más que una presión, de verdad siento que es una ventaja el conocer los temas de AIFEN, haber tenido en política aciertos, equivocaciones, y eso va construyendo también un camino y una historia. Uh-huh. Así que es una oportunidad muy linda que hay que aprovechar. Tú, o sea, lo nombró, perdón, el tema de sus inicios en política. La vimos como una eventual candidata a alcaldesa en las elecciones pasadas. Esa decisión no se tomó, se priorizó a personajes quizás políticos con más trayectoria. Sin embargo, aquí su partido sufrió una derrota que fue catastrófica. Y se perdió la comuna más importante de la región. ¿No siente que quizás los partidos políticos ahora se están dando cuenta que se requiere un cambio, que se requiere gente más joven? ¿O cómo podría calificar, digamos, lo que sucedió en la elección municipal con lo que sucede en la parlamentaria, donde vemos a hartos representantes jóvenes? Nosotros como partido político somos muy respetuosos de la democracia, y en la elección municipal del año recién pasado la gente tomó una decisión. Yo hasta el final tengo la convicción más absoluta en que Pablo Galilea Carrillo era la mejor carta para liderar el desafío político que teníamos en ese minuto, que era la elección municipal en la comuna más importante de la región de Aysén. Y es por eso que, aunque se construyan otras versiones, lo único que a mí me queda claro es que al final del día, más que una decisión política, partidista, de nuestra colectividad, también fue una decisión personal y que yo quise uh-huh. asumir, porque siento que hoy día, más allá de ser joven y de querer participar de la vida pública, también se necesita experiencia. Y yo sentí en su minuto que la persona más indicada era justamente Pablo para poder encabezar ese desafío. Ahora, en la política, así como en muchos ámbitos, uno muy especialmente aquí gana o pierde. Uh-huh. Y Pablo asumió en su minuto también lo que significó ese resultado. Tal vez nos faltaron más meses de trabajo, más despliegue, tantas cosas por las cuales uno hace el mea culpa, pero la verdad es que fue la decisión que teníamos que tomar en su minuto, y me hago cargo muy especialmente porque era la presidenta regional de Renovación Nacional de haber uh-huh. asumido esa decisión. Araceli, no puedo dejar de preguntarle, pero justo poco tiempo antes de la elección se le vinculó a dos temas de connotación pública que fueron súper, que calaron hondo, digamos, dentro de la población regional. ¿Cómo evalúas, digamos, tuviste miedo alguna vez de que esas dos situaciones, que pueden ser rumores o no, digamos, hubiesen perjudicado tu candidatura, y cómo te tomas también que después justamente de esos dos hechos haya salido igualmente electo? Desde luego, y la verdad es que son situaciones humanas más que políticas bien difíciles, muy complejas, porque hay una familia detrás del actor político y del candidato, y creo que lo enfrentamos de la mejor manera posible. El ser mujer en política, en una actividad tan expuesta, también tiene sus costos, pero la verdad es que nunca fue una opción el sentirme derrotada o el declinar en una candidatura. ¿No con la que yo bajar su candidatura? En ningún minuto, porque yo le debo 20 años a muchas personas de historia en la política, le debo mucho a mi familia y la confianza que día a día ha depositado la gente en uno. Yo fui una de las, junto a Pilar Cuevas, que era candidata a senadora, fuimos las únicas dos candidatas que fuimos electas en una consulta interna que realizó nuestro partido Renovación Nacional para ser electas. Le preguntamos a los militantes primero de Renovación Nacional quiénes querían que fueran sus candidatos. Y fuimos electas en ese proceso, pero este proceso de definición de candidaturas tenía una data mucho más larga, por tanto habíamos trabajado mucho para esto. Yo la verdad es que siento que la política es para gente que tenga hoy día la vocación de servicio real, de servicio público, para trabajar por las personas y no por el bolsillo o el interés propio, y debemos atener a mujeres que nos representen en instancias tan importantes como esta, pero para eso se necesita coraje, convicción, gallardía y mucha firmeza. Yo creo que si no hubiera tenido esos cuatro elementos, definitivamente hubiera a lo mejor echado por tierra lo que significaba una campaña bien dura, llena de descalificaciones, de muchas mentiras y de inventos. Y yo no quiero que ninguna mujer en política pase por una situación así, porque es injusto, porque es ingrato y porque a los hombres no les pasa. No les pasa. A nosotros también queremos que nos condenen o nos premien por nuestra gestión política.
no por nuestros temas personales. Uh-huh. Yo siento que ahí hay algo en lo que hay que avanzar mucho como sociedad, en lo cultural, en lo social, de cómo respetamos a las mujeres en todas las instancias, en todos los ámbitos. Yo siento que hay mucha violencia política y hay harto machismo, no solo en la clase política, sino que en la ciudadanía. Sí. Muchas gracias. Y no podemos más que agradecer y desearle éxito en beneficio de toda la región en su desempeño en estos próximos 4 años en el Congreso. Se le agradece mucho este espacio.